Si las grandes gestas del deporte se escriben en días como hoy, la final que nos espera va a hacer historia en el fútbol femenino. ¿Y quién se lo va a contar? Paco González y Mimenda. En el choque de hoy, Alemania contra Brasil. Hay mucha expectación en torno a la gran final de este torneo de selecciones. Y no sé hasta qué punto es bueno, ¿eh? Ya sabes que a veces esperamos mucho de estos partidos y acaban siendo más aburridos que un documental de la tarde. Pueden cantar el primer gol del partido. Pero bloqueó perfecto. Se mete. ¡Gol, gol, gol! Más cerquita del sueño, abren el marcador. La hinchada lo celebra por todo lo alto. Es falta a favor de Brasil. Despeja ese centro que podría generar peligro. Balón a la olla. Ojito que puede marcar. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está, lo han logrado. Pitido final, se acaba el partido y son las campeonas, ya pueden ir haciéndose la idea. Estos son los momentos con los que sueñan desde bien pequeñitas las futbolistas y ahora están viviendo uno de ellos. Ya sé que lo repetimos más que el ajo, pero déjenme que lo vuelva a decir. ¡Qué bonito es ver ganar a un equipo disfrutando de un título en comunión total con una afición entregada! Y yo añado otra cosa, Manolo. ¡Qué importante es esto para el fútbol femenino! Ver que el público, en forma masiva, llena los estadios y vibra de esta forma con sus chicas. Míralas cómo sonríen. El esfuerzo que han hecho se ve recompensado. ¿Y de qué manera? Ya te digo, Manolo. Y no hay mejor forma de plasmarlo que en fotos como esta.